Nadie nada más regresó. ¡Feliz Navidad! Nueva semana de Conozca su Gobierno. ¿Cómo está mi gente? De mucha noche. No, eso es DJ Cash. El punto es que esta semana vinimos a ver, porque yo estaba por ahí investigando y vi que Defensoría del Pueblo. Y yo, oígame, ¿eso cuándo salió? ¿Eso cuándo se creó? Y después me pregunté, ¿quién sería entonces el Defensor del Pueblo? Vamos a ver quién es este. Hoy, 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 en Conozca su Gobierno, hablaremos de alguien que para muchos es un mito, un cuento de fantasías, pero al parecer es un puesto real. Hablamos del Defensor del Pueblo. Oh, ese cargo suena como a superhéroe, pero con el poder de ser invisible. Definitivamente quieres que muera. ¿Ah? Porque la sociedad no sabe ni en dónde está ese señor. ¡Dios! El actual defensor es el doctor Alfredo Castillero Hoyos, que como uno de los méritos que tiene para obtener el puesto, es que el diputado panameñista que invitaba a todo el mundo a ganarse una tostadora, Luis Eduardo Quirós, lo conocía y lo postuló. ¡Dios! También que colocara como defensora adjunta a la perredista Elsa Fernández. Esto dentro de todos los de los arreglos entre panameñistas y el PRD. ¿Qué va? En el pacto de gobernabilidad a principios del gobierno 2014-2019. ¡Que somos corruptos! ¡Y a qué venimos a robar! Oye, pero no todo es malo. También, don Castillero tiene una trayectoria en trabajos por los derechos humanos a nivel internacional en las ONGs. O sea, esos que se sientan en grandes mesas y toman mucho café con saco y corbata por varios países. ¡Dios! Cabe destacar que la sociedad civil no le dio una grata bienvenida a Hoyos, como podemos apreciar. ¿Cuántos años se va a sentar ese a cobrar por hacer bulto? ¡Dios! Oye, más respeto. Sorprendente sería que la asamblea hubiese nombrado en esa posición a una persona valiente, inteligente, aguerrida, con méritos para ocupar el puesto. Nombraron a un payaso a la imagen y semejanza de los diputados. ¡Oye, pero qué es eso! Pero ahora me pregunto yo, ¿todo el mundo opinará igual? ¿O peor aún, la gente sabrá si existe este cargo o no? A ver, Laurita, ¿qué dijo la gente? Alfredo Castillero Hoyos es el defensor del pueblo. ¿Qué? Y yo esta semana vengo fácil con la gente. ¿Ellos saben qué es la Defensoría del Pueblo? Si lo saben, ¿ellos conocen a su defensor? ¿Saben para qué funciona esto? Vamos a ver. Oiga, una consultita, dígame algo. ¿Usted sabe qué es la Defensoría del Pueblo? No. ¿Nunca? ¿Usted sabe ellos como de qué se encargan? Porque yo nunca lo había escuchado. ¿Cómo va a ser eso? ¿Usted no ve defendiendo así que nuestros derechos y eso? Nunca. Jamás. ¡Dios! Bueno, hay dos defensores, el que está aquí y el que está allá arriba. Correcto. ¿Qué más el que está arriba? ¿Nunca usted ha visto entonces a ese defensor? Bueno, nunca. No. ¡Dios! Honestamente está un poquito apático. ¿Sí? Yo digo que tiene que salir un poquito más del puesto. Vamos a ver si yo le muestro esta foto, quizás... Por verla, usted me diga que lo puede reconocer. Puede ser este, este o este. No, porque se parecen bastante los tres. Es este. Ese mismo, el señor Alfredo. Entonces vamos a decirle que por lo menos el de ahí arriba lo conocemos, pero el defensor de acá abajo como que no lo hemos visto. Señor Alfredo, ayúdenos un poco más. Defiéndanos de los derechos, por favor. ¡Excelente, Laurita! Esto fue Conozca su Gobierno.